dice el reloj de este estudio y ya están aquí con nosotros los invitados de este viernes. Ya le comentaba yo antes de ir a la pausa comercial. Se trata de, pues, queridos amigos, además, Roxana Castellanos. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Mini Zurita, me dicen ahora. ¿Mini Zurita? ¿Ya estás en eso? No, ese será mi hermano en todo caso. Ese sí es el Mini Zurita. Sebastián Zurita, qué gusto verte, Sebastián. Marta Carrillo. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludar. ¿Tienes un mensaje? Sí, pero lo tengo en silencio, pues, no sé por qué suena. Pues mira que para estar en silencio suena bien, ¿eh? Perdón. Mejor ponlo en vibrador a ver qué tal te va, ¿no? Okay, ya. Bueno, te va mejor. Seguro. Seguramente son los del grupo de la de cama para dos. Cama para dos. No te olvides de mañana. Salúdame, salúdame. No te olvides mencionar que es el 20 de septiembre en el Aldama. Bueno, por favor. Nos han mandado 70 mensajes. Digan las fechas, digan la gira, digan de qué, digan que es divertido. Ya dejó de tomar su medicamento, Alejandro. Ya lo dejó de tomar. Te queremos, Go. Te queremos, Alejandro. Alex, abrazo con cariño. Ya he platicado, les decía yo, con Alejandro, precisamente de la de esta obra de teatro, con Zuria Vega, hace poquito platiqué también, que está feliz. Contigo, Marta, lo hablamos aquí cuando viniste a presentar el libro. El libro, ya, ¿no? Estaba ahí la idea de hacerlo obra de teatro. Exactamente, y de hecho estaba la idea de que tú participaras en la obra de teatro. No, yo me acuerdo que era tu idea, no la mía, porque yo decía, ni soy actriz, o sea, ni nada. Por razones tuvieron un desnudo, fíjate. Sí. Ahí es donde iba. De hecho, claro. Esa era la sorpresa para Sebastián en septiembre. Claro. Ahora entiendo esos juegos de Manolo de involucrarla en nuestras ejercicios actorales. Manolo, me abres involucrar. ¿Por qué no abres así la obra de teatro? Antes de que abra el telón, ¿por qué no haces una pasarela del lado derecho al izquierdo? Okay. No desnuda, porque se me hace que... Con un negligé. ¿No? Gracias, Rox. ¿Cómo te lo imaginas? Yo así, con un negligé. Yo me lo imaginé en realidad. Con un amarillo que diga cama para dos. Ay, exacto, así como... Que ya era como, oye, como las que anuncian los rounds en las peleas. Y las fotos de todos ustedes, ¿no? Uno, otro, me parece perfecto. No, bueno, ya es una realidad. Se estrena el próximo 20 de septiembre en el Teatro Aldama. Dirige Manolo Caro, con quien también ya he hablado de la obra aquí en este espacio. Exacto, también adaptación. Exacto. Tú no tuviste nada que ver en el guión, ¿verdad? No, estuvimos platicando básicamente sobre los personajes y adentrándonos un poco, Manolo y yo, en diferentes discusiones. Sí. Pero fue muy padre porque Manolo tomó y abordó este libro que tenemos El Negro y Yo, sí, que es un diálogo entre él y yo, y lo llevó a cuatro personas. No más tuyo que del negro, de verdad. Sí, participó el negro. Con sus experiencias. Con sus guarradas. Niégalo. Así que él escribió algo, que haya escrito algo. Te lo juro algo. Que escribió El Negro. Bueno, entonces eso lo puso Manolo en una obra muy divertida donde son dos parejas, una que tiene 3 meses de conocerse y otra que tienen 15 años de matrimonio. Entonces te puedes imaginar lo que es esto y cómo lo estás viendo de cuando pasamos. Hemos pasado todos por esas etapas. Claro. Entonces la verdad la obra está muy divertida. Usted, o sea, tu pareja es Zuria Vega, Sebastián. No. Obviamente yo hago la pareja madura. Claro, es que no me extrañaría conociendo a Raúl Araiza, por eso te lo pregunto. No me extrañaría en lo más mínimo, ¿no? No, mira, exactamente, Suri. Bueno, hay un juego muy divertido que ya verán en la obra, aparte con este rollo de las parejas, hay una horchata, por así decirlo. Bácala, qué rico. Ajá, exactamente, sí. Entonces, realmente si uno se enferma, a todos nos va a dar algo. Una gripa, una conjuntivitis, sí, espera, seguro, ¿no? Y tiene el asunto. Exacto. Pero sí, Zuri y yo hacemos esta pareja joven que es melosa, ya sabes, esto que estás en la etapa que te perdonas la miedo, toda. La miedo. Sí, te perdonas todo. Todo que, es maravilloso. No importa, al rato se lo cambio. Exacto, ¿no? Mariposa. Tengo tiempo para cambiarla o cambiarlo. Y bueno, y que no pueden, que están como conejitos por todos lados. Que... ¿no? Entonces, sí, yo encantado, por eso acepté la... Oye, y aparte en esas etapas de relación... Me acuerdo, iba yo, sí me acuerdo de esa etapa, La recuerdo, no digas en la tuya. Casi que no, que digo, cuando estás en esa etapa que empiezas un noviazgo, te la pasas futureando. Y cuando ya tienes una relación, en el caso de Raúl y Mía, te la pasas pensando en el pasado, en cómo eran las cosas, en cómo echabas brinco todo el día. O también en cómo sería tu futuro, pero sin ella o sin él, ¿no? Exactamente. Ya planeando, pero sin la persona ahí. Qué triste. No, está divertidísima, la verdad. Es una comedia que va a arrancar risas, no porque hagamos una payasada, no porque nos hagamos los chistositos, sino por la manera en la que está escrita, la catarsis va a ser la risa, porque de verdad sí hay momentos que dices, puta, esa estupidez hice yo, o en ese momento estoy yo, entonces eso te provoca una risa de nervios. No hay situación con la cual no te sientas identificado, identificada. Exacto, pero tienes que identificar en algún momento con alguna parte de la obra, en el momento en que estás en tu pareja o lo has vivido. Me imagino. Entonces eso es lo que hace de esta obra algo muy interesante. Aparte es una comedia inteligente, no es el albur, el bla, bla, bla. Por la parte de Marta Carrillo, no lo caro. Pues... Mira. Y la actuación de Raúl Araiza. Obviamente. Ahí es donde de repente nos vamos a carpa, pero... Es lo que dicen. No,
naranja cuando no está negro. No, pero ¿sabes qué? Tenemos bullying con pero te voy a decir algo. Razón, siempre lo buleamos. Lo bueno del negro Araiza, de verdad, no, bueno, no hay, yo no conozco a nadie que no lo adore. Pero lo bueno del negro Araiza es que puedes hablar exactamente de la misma manera, pésima, delante y cuando no está él. Exacto. ¿No? Es exactamente sí, lo sí, mismo. Sí. Y no se habla mal de él. Y lo toma bien. Que y te ríes igual, ¿no? Te ríes corazón. Igual. Aparte aporta a su bullying. No, de repente nos mete palabras en la obra porque estamos ya obviamente sin libretos, ya estamos a 2 semanas de estrenar. Nos mete palabras como fantasticidad, como tenía que decir qué bonito, y el otro día dice qué bonita estampa. Es que sabes, se debe a su bagaje cultural. Bueno, muy viajado, muy leído. El ejercicio de concentración más grande de su carrera, no reírse en el escenario cuando le toca estar con el negro. Es que hay intercambio de parejas, eso es interesante. Ah, sí, hay de uno, tres, sí, porque vas a poder ver lo que pasa con la diferencia de edad en una relación también. ¿Y qué pasa si ahí decides cambiar? Y... algo joven, algo fresco. Algo nuevo. Algo nuevo. Ya, ya. Y me lo tomo en un hotel en Los Cabos. ¿Cómo sufre, Rox? Y aparte hay algo muy padre que también es la escenografía, que tiene giratorios. Trae una superproducción atrás la obra. Entonces, todos ahorita estamos como en nuestra etapa de conocer por dónde diablos entramos y salimos, porque si no vamos a aparecer en otros cuartos. Entiendo. Entonces, pero... y la dirección de Manolo, que, tiene, sí. que conoce bien estas dinámicas en este tipo de guiones y en este tipo de obras de teatro que tienen que ver con las relaciones personales. Es muy importante que dijo que es él va a divertir a la gente, no a andar mandando mensajes y cosas por el estilo. Y no lo mandó así de... y no lo mandó por mensajes. No, gracias, Manolo, me faltó a mí, ¿eh? Eran que es comedia, no, pero él me faltó el mensaje, esta comedia de situación. Y bueno, lo estamos viendo también ahora con su peli y todo ese asunto. Ah, ¿viste? Yo soy metido. Sí, ahí promocionamos sus películas. No, pero es que vale la pena, la verdad. Vale la pena. Y sí, es muy divertido, realmente muy ligero, te la pasas bien, nosotros nos la pasamos muy bien en el escenario, que es yo creo que muy importante la en una comedia. La dinámica que se ha dado en el grupo ha estado divertidísima. Es mi primera vez en teatro. No, pero la verdad es que los deberías de ver, o sea, tenemos el chat y de verdad ya el chat ya es una cosa que no puedes dar crédito. Suria, que tiene también un sentido del humor que... ácido y fuerte. Pero genial. Ella es Entonces, eso que ves, vas a ver en la peli. En el escenario, de verdad, lo que está pasando atrás del escenario. Entonces, yo creo que eso es una aportación que están haciendo todos ellos, que están actuando de verdad, que te los comes. O sea, de verdad. Oye, tú andabas un poco perdida, ¿no, Rox? ¿O qué? ¿Te descansaste un ratito? ¿Sano descanso? ¿Sana sano, pausa? De televisión, ¿no? Sí, de pero televisión. Estuve un año haciendo Las Cabronas. Terminé. ¡Jesús! Pensé que ibas a hacer Cabronas al aire, me espanté. No, ¿cómo crees? No, las cabritas. Ay, de repente llama como, la que, obra. Como que ya dije, no lo vayas a decir. Oye, y sí, me desaparecí, pero siempre he hecho teatro. Nunca he parado. De televisión, sí, me refiero gusta a la tele. Descansar un rato, salí de hoy, hace un año o 3 meses, y me dediqué a hacer teatro. Y a gusto. A gusto. Te ves estupenda. Gracias. ¿Y vas a regresar a la telera o ahorita vas a seguir en él? Sí, voy a regresar a la telera, pero ahorita estoy en solo cama para dos. ¿Sí? Sí. Solo ahí. Solo ahí. ¿Y ahí te vas a quedar un rato? Pues depende. ¡Ay, oye, posa! ¡Ya! ¿Y usted, Zurita? Pues yo arranco también una película con Manolo en unos próximos meses y hay otro proyecto de una serie de televisión. Ahorita están saliendo 2 o 3 cosillas que andan brincando. Sí. Todavía no puedo decir muchas cosas. Manolo, claro. Manolo también me prohibió varias cosas de decir, pero... Lo primero acabas de decir que vas a trabajar con Manolo. Pero no en qué, pero no en qué. Bueno, menos mal. Pero bueno, viene cine y también series. Sí. Entonces regreso un poco a la televisión y bueno, a aventarme todo lo que es Cama para Dos hasta ¿qué es? 22 de diciembre que vamos a estar. Luego hay gira, ya estamos pasando ahí las fechas. Y usted escribe y escribe. Escribe y escribe, pues ya el 21 de octubre también salgo con telenovela al aire, bajo la producción de Carlos Moreno, Quiero Amarte, con Cristian de la Fuente y Karime Lozano. Entonces ya estamos a todo lo que da ahorita, ya con las grabaciones se van a Chiapas. Entonces pues sí, viéndome un poco entre la telenovela y el teatro, pero feliz de estar con esta nueva oportunidad con Alejandro Gou y el Negro Araiza produciendo esto. 20 de septiembre arranca el Teatro Aldama, Cama para Dos. Sí. Ahí los aplaudo. Ok, ¿sí? Ahí me río con ustedes, ahí los aplaudo. Yo también te quiero mucho, Rox, señor Zurita. Gracias. Igualmente, gracias por tenernos. Te adoro. Nos trajeron boletos, familia, así es que lo único que tienen que hacer, ya saben, es ponerse en contacto con nosotros. Los regalamos a través de Twitter, @posaenformula. A través del Twitter de esta producción tenemos 10 pases dobles para todos ustedes. Es más, 5 y 5. 5 por Twitter y 5 para las primeras personas que comuniquen con nosotros a través de nuestra multilínea. Con esto voy a la pausa comercial. Gracias. Los quiero. Éxito. Regreso. Es viernes, ¿eh? ¿Qué importa?